Where's the guy who usually works here? Don't worry about him. I'm taking over now. Are you ready to join the agency? The what? The agency! Crackdown 3 has arrived on Xbox Game Pass, and it's time to gear up! Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yes! 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 Yeah! I will get out of this car, and I will quit my job, and I will follow you to the end of the universe, Commander, because I am here to serve. I am with you. I am ready. Well, get ready for the ready train. Yeah. What is happening? Let's go. Play new exclusives like Crackdown 3 and over 100 more games with Xbox Game Pass. We've been on the run for months now. It feels like our luck has turned. Clasificación M de Maduro. Obtén contenido en línea exclusivo primero para PS4. PlayStation. ¿Ambos prepararon sus votos? Bueno, tradicionalmente primero va el novio. Yo iré primero. Deacon, quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Siempre voy a amarte y nunca voy a abandonarte. Por aquí, en alguna parte. Sigan buscando. Estén atentos. ¡Búsquenlo! ¡Búsquenlo! ¡Veo! ¡Aquí está! ¡Hijo de...! Este anillo
Es mi promesa. Esta noche se dará comienzo a la purificación. Esta noche renacerá la autoridad. Este parece un trabajo para el superhéroe del yermo. Join now and get your first month for $1. Estuvo sabroso, la verdad es que estuve. ¿Dónde te fuiste? Yo me fui a Querétaro, a mí. ¿Y tú? Yo me fui a Querétaro, que es un lugar que está en la Ciudad de México. Querétaro también. ¿A la calle Querétaro? ¿A Roma? No, ah, también okay. Fui a Querétaro. ¿Cómo no nos encontramos, verdad? No sé, a todos los que nos estén viendo de toda Latinoamérica, Querétaro es de todo el país. Y obviamente para todos los que nos están viendo a través de América Latina, pues queremos decirles que ayer no tuvimos funciones de manera habitual. Sí tuvimos, acuérdense, sí tuvimos, nada más estuvimos pregrabados porque pues en México se celebraron, como que juntamos dos cosas, el día de la expropiación petrolera, que es el 10 de marzo, y la conmemoración del natalicio
de Benito Juárez y aparte ya viene la primera. Entonces, por eso en México nadie trabajó ayer. Benito Juárez fue uno de los próceres de la nación. Entonces, pues bueno, el día de ayer estuvimos grabados, pero el día de hoy estamos con todo, con las noticias de la semana. Muy contentos de poder estar con ustedes y que podamos platicar. Oye, señorita, ¿pero tú quién eres? A todos los que nos estén viendo, que digan, ¿quién es esa pelirroja, ese sombrero? Todos. Mi nombre es Jessica Bullman y mi gamer tag es Jess Bullman. Y yo soy Chicken, de Chicken Mixer, Carlos Chicken para los cuates. Y vamos a empezar con estas noticias de la semana, no sin antes irnos a un pequeño videito que queremos que todos ustedes vean. Porque cuando dicen, oye, ¿por qué ponen estos pequeños videos? Ah, bueno, pues estos pequeños videos los ponemos porque son trailers, son avances, son novedades de lo que son. Obviamente les van a gustar muchísimo. Así que quédense con nosotros y ahorita... regresamos, no se vayan, estos son... ya a Mixer Latinoamérica y a los que no se han unido o no han creado su cuenta, les recordamos que nos encantaría conocerlos. Estos programas son para leerlos, comentar, platicar, ver las noticias que las hacen, qué les parecen, zona, todo. Nos encantaría que se unieran a Mixer, crearan su cuenta y después nos dieran follow y nos compartieran con todos sus amigos para que lleguemos a más. Es correcto, mi querida Jess, y aparte hay que decir a nuestros amigos que hoy vamos a tener pues una programación muy especial y muy variada, porque después de este programa vamos a hacer un especial increíble que seguro les va a encantar. The Division 2 es un juego que se estrenó, que bueno, pues causó emoción, sensación y conmoción. Entonces, en la próxima hora vamos a tener un especial donde vamos a invitar a nuestro experto en los shooters, que es Sir Draven, que estará aquí con Jess jugando The Division 2, un especial que va a estar increíble. Y después, Espacio PS, que no lo tuvimos la semana pasada, lo vamos a tener aquí, vamos a darle un vistazo a uno de los juegos más emblemáticos de PlayStation, que es Bloodborne. ¿Cómo te... Yo ya vivo en Yharnam. ¿Estás preparado? Yo soy un habitante de Yharnam ya. Tengo sangre pálida. Estoy muy emocionada de verte jugar. Bueno, pues a ver qué tal nos va. Oye, ni quiero... A ver, dime. Ahora... ¿qué dice la gente que hoy es martes? ¿Qué? ¡Refranes! ¡No, te está diciendo eso! Claro, lo está diciendo la gente en el chat. ¡Ah, sí, cierto! ¿Cómo lo habías visto? Lo dijo Schfeil. Pues porque yo todo lo sé. Y aquí apenas los robots están actualizándonos. Pero yo tengo señales así en la mente que la gente me dice cosas. Mira, vamos a ver qué nos dice la gente. Ya. Chiquenboy, hoy es martes de refrán, me di cuenta. Regresamos, Chicken martes de refrán, martes de Halo Reach, aparte también es martes de Halo. Martes de Halo también, y pues estamos muy preparados para saludarlos a todos y darle también las gracias a Alan Salvador, que ya nos está siguiendo. También nos pueden hostear, eso sería increíble. Y queremos de verdad leerlos y que nos pongan pues... Art. Creo que sí. Art nos pone, buenas tardes, people. Buenas tardes, Art, nos encanta tenerte aquí. ¿Cómo vuelves yo? ¿Pero por qué? Es aquí, ¿va? Te tapas toda la... ¿Lo mandaste como esas bebés de 2 años que les enseñan a dar besos? ¡Besos a todos! Está bien, porque llega más. ¡Oye! Adivina, adivinador. Échale, vampiro. Para ti que eres súper, súper... PlayStation, que tú eres el embajador de PlayStation. ¡Qué pachuca! A ver, primero te voy a preguntar. Ole, mira, te voy a contar...
sí me gusta mucho. Pero la verdad... ¡Pero me da miedo! No, no es que me da miedo. Lo que pasa es que yo... No, tampoco. Yo sí soy de los que... Soy muy vívido con los juegos. Entonces, pues sí me... Te metes. Ajá, o sea... No es que me quede así. Por ejemplo, ¿te acuerdas que una vez tú tuviste un programa donde invitaste a una chica, ¿no? Presidencial ella, que vino y que jugó con el VR y entonces estaba así. Sí, sí. Y ya, tú eres, hazle como el zombie. ¿Y a ti te hacen así? ¿Y qué pasa? Y yo, ¡ah! ¿Y a ti? Yo. ¡Ah! Todos gritan, no, un poquito más gritas tú, la verdad, es gritoncita también. Pues yo creo que el VR es una cosa que, para los que nos gusta meternos intensamente, te da un realismo muy cool. Pero too much VR, yo no sé, ya nos va. Imagínate que jugaras el de Jason, te van correteando y que te van persiguiendo con el VR. Ay, no, ese sí me daría el patado. Empezaría a sudar. ¿La gota? La gota gorda. Mira cómo sí pude. Ay, ese no, no era de plan. Mira cómo sí pude, dice. No, sí, la verdad es que el VR a mí en lo personal también me gusta mucho. Tú sí eres un poco más... Te vuelves niña en los días. No, 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 no. Terminas corriendo no. y llorando. ¿Lo vivo más? Tú un día me contaste que tú cuando estás en una experiencia, por ejemplo, así la llevan a un castillo del terror o algún laberinto o así, cuando ves que te empiezan a corretear, ¿qué haces? Corro y grito. Sales por patas. ¿Y cómo vas? Así, o sea, neta me vale. ¿Y qué tal gritas? Si vas conmigo, ¿me regresarías sí, a rescatar? No, tú te caes en un hoyo y yo te dejo ahí. O sea, yo, mira, veo la luz para salir y corro. Porque eres intensa. Entonces, ¿eso significa que los juegos de VR también los puedes... Pues porque soy hábil. Ah, tú no. Y yo me caí como, no como topo, ¿no? Sí, pues resulta que Sony anunció... Bueno, no fue un anuncio oficial de Sony como tal. No fue una cuestión así. Ahí te va. ¿Podría llegar un VR para PlayStation... alámbrico? Eso está buenazo. Sí, imagínate como si de por sí un VR con cable puede ser una cosa padrísima, ahora imagínate un VR sin cable. Eso estaría súper padre, porque sabemos que de hecho el cable todavía le da un cierto límite al VR para que tú sepas que pues, estás realmente en vivo. Porque sabes que no te puedes mover tanto. Exacto. Tienes la el limitante de que, no te, o sea, de que te puedes enredar o puedes desconectar el VR. Pero si fuera inalámbrico, mira, imagínate, ya caminamos por todas partes. Sí, por supuesto. Ay, no. Lo que hizo Sony fue registrar la patente. Eso es importante. Porque cuando se registra una patente, quiere decir que probablemente ya vas a construir el invento. Porque ¿para qué registras una patente? No vas a tener el invento, ¿estás de acuerdo? Ah, entonces... Pequeño. Sony registró la patente, eso quiere decir que están menos pensando para que nadie les vaya a ganar la idea de hacerlo así. Y entonces, la cuestión de esto es que no solamente estaremos hablando del VR como tal, sino que ¿te acuerdas tú que el VR tiene unos controles? Claro, también van a tener modificaciones. Exactamente, aunque eso no se ha dicho cómo podrían ser esas modificaciones. Pero va a ser. Ah, no, bueno. Todavía no, dicen que va a llevar tiempo esto, pero que ahí va. Sí, sí, porque... A ver, esto se explica así, amigos. No puede ser tan rápido porque apenas hay un registro de patente. Mientras se tiene un registro de patente, luego se tiene que desarrollar, se tiene que hacer, se tiene que crear, se tiene que... O sea, no es algo que ya lo puedan tener luego, luego. Lo que sí es un hecho es que... ¿Qué pasó? Es que no, bueno, tú traes así el hámster, así, mira. Así. ¿Va arriba de la rueda? Va arriba de la rueda, así. Entonces, PlayStation y está, la patente, y después sigue. ¿Y está corriendo así, cansadito? Sí. Sí. Ya tiene que ir por ahorita, su agüita. Ahorita, mira, ahorita, en cuanto termine el programa, te vas a pagar algo. ¿Y va a ir por su agua? Sí. ¿Cómo toman agua los hámsters? ¿Has visto? Y como... Un bebedero así. Bueno, ajá. Y luego, entonces, lo que te decía, ajá, es muy impresionante. Lo de las patentes. Entonces, por eso, no esperamos que sea tan rápido. Ahora, de que los controles tengan una modificación, seguramente sí van a tener una modificación. Ahora, hay que decir otra cosa. No solamente PlayStation va a quedarse con estas ganas. Y justamente, Luis Soli, te tengo que decir que, mira, él pone, a mí nunca me convenció, aunque sí me gustaría jugar. A ver. Imagínate. Y ponen por acá, están trabajando en ello, Chiquipedia, digo, Hello Friends, nos pone Day One Gamer. Pues, Luis Soli, te tengo que decir algo. ¿Qué? No, como decía aquí, que no solamente PlayStation está pensando en
Yar. Eso sí. Está muy interesante porque, aunque también todavía andan en proceso, de... yo sería la más feliz. Y esto sería con la ayuda de Leibo. Están pensando, ¿no?, meter el kit al Switch. Eso estaría increíble. Me gustaría mucho también, porque creo que Nintendo, los juegos de Nintendo también tienen un feeling especial para poderlos poner. Sería algo bonito. Sería algo muy padre. La verdad es que ya con el Switch tuvimos, la verdad es que un avance muy fuerte en los controles, en todo lo que lleva el... Es muy bueno, pero imagínate. Todavía que le quieran añadir el VR, creo que le añade realismo. Sí, realismo, o sea, creo experiencia. Que estaría increíble y pues ojalá que imagínate, ahí estamos viendo un poco de... No, bueno, es que yo... De las experiencias de VR que pues la verdad es que están... O sea, está bueno. Tiene está buena la propuesta y pues ojalá se pueda lograr con el Tambricon, que sí. Moriríamos todavía más de mí, imagínate, yo saldría con el VR corriendo en mi casa. Si Jason me está persiguiendo. ¡Ay, no, qué miedo! ¡Ay, no, no, no! ¡Jason! Oye, queremos decirles a todos nuestros amigos que hoy es un día muy importante. ¿Tú sabes qué pasó el 18 de marzo, pero del año 2004? Sí. ¿Así sabes? ¿Te acuerdas que jugamos Katamari el otro día? Es esta... abuelita, ¿no? Que creó Keita Takahashi. Que esto hay que decirlo. Que gira y que gira. Que no puede parar. Que sube y que baja. Que no para de bailar. Katamari cumple 15 años. ¡Bravo! ¡Felicidades, Katamari! Estamos ¡te de queremos! La verdad es un juego muy lindo. A mí me gustó mucho. Tú empezabas siendo como... Así. Como una semilla. Ajá, y buscando cositas que pudieran estar aquí. Luego te ibas haciendo más grande. Mira, ahí estamos viendo. Ah, acá estamos viendo. Pero llegas que, ahí al mundo. Estabas, ajá, como en un planeta, como de en un queso, país, como ahí, en una cosa ahí rara. Queso. Luego empiezas a ir arrastrando cosas, vas girando cuerpecito, vas aventando cosas y vas, cada que pasas un nivel, tienes que juntar bolas más grandes de un centímetro, 20, de 50, de un metro, de 10 metros. Hasta que al final, pues andas haciendo... casi, casi bolas de edificio. Sí, estaba leyendo un poquito el chat, porque estaban aquí poniendo Nice, Nintendo, y que estaban diciendo que Katamari chachareo. Oye, y nos están diciendo también en el chat que estamos cortando un poco. Ya, ok. Estamos trabajando en los pequeños problemas de audio que estamos... Pero bueno, ustedes no se dejen de preocupar. Y bueno, sí, aquí estamos viendo un poco de lo que es el Katamari, que ahí tenemos, por ejemplo, al rey que nos va pidiendo cosas y entonces te van poniendo misiones y de esa forma, pues ya de repente, ahora tienes que hacer una bola de tantos centímetros. Oye, pero un rey gandallita, porque además te echa... Sí, te pide las cosas medio... feíto. No, el rey pide. De buena. El rey pide. ¿Tú jugaste el rey pide? Sí, muchas. Y por un calcetín, se quitaba el calcetín, sí, y corría, sea, y lo daba. Sí, o sea, en los conciertos. Eres bien, sí, competitiva, ahora, ¿verdad? En los conciertos. ¡Conciertos! No sé, no sé. No, bueno, sé. A mí me tocaba es en fiestas había, infantiles. Es que en mi primaria hacías estaciones. ¿Qué? Estaciones. Ajá, o sea, hacías estaciones. Tú te inscribías, te vas a armar tu... Era Britney Spears. De las imitaciones. Bailaban todos los de. Ay. Mira, beso. En la escuela de Chalet dice Mímica, o Mímica, la que estamos haciendo nosotros aquí, dice Art, ya no escucho a Jess. Ah. Yo sé que no escucharon tu historia de las mímicas. Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? A ver, vamos a hacer mímica. ¿Me sienten? Hola, amigo. Sí, por ahí me dicen que sí nos oímos. Que sí estamos bien. A mí se me hace que te falta que le subas a tu bocina.
Oye, dice Luis Oli, hace 25 años salió en Japón Super Metroid en Super NES. ¡Wow, Luis Oli! Gracias por darnos ese dato. Le recordamos que esto es Noticias de la Semana, así es que si ustedes tienen alguna otra noticia, también cuéntenos. Oye, y ya así como nos cuentan a nosotros cosas, mi querida Jess, yo quiero decirle a la gente que pues hay un cambio que vamos a tener en Steam. Uh-huh. Steam, para todos ustedes, los que quizá no estén tan adentrados porque solamente usan el PlayStation o solamente usan el Xbox. O Steam, el Nintendo. Y te enojas. Y me enojo. Ay, perdón, perdón. O sea, ya, no, ya por eso pierdes el Mario Kart. Que está pequeña. No, bueno, no, te quiero recordar que no perdí siempre. Bueno, Steam es una... Es como la tienda o la plataforma en la que tú puedes comprar los juegos para tus computadoras, ¿no? PC. En las que te haces de juegos para la computadora. El tema con Steam es que normalmente las reseñas que ponen los jugadores... De los juegos. De los juegos pueden ser, vamos a suponer, yo tengo aquí Red Dead Redemption 2 y a mí no me gusta. Pero no lo has jugado, ni siquiera... No, porque dices, me vio feo no ese vaquero. No eres para caballos ni cowboys. Me veo ese muchacho, me está apuntando con una pistola, tiene cara de mafioso, no me cae bien. Entonces yo me meto a Steam y digo, el peor juego de la historia es una porquería, que vaya y pi, 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 pi. Y entonces yo, Jessica, me meto y digo, ah, Red Dead Redemption. Voy a ver las reseñas. Y entonces veo la reseña de Chicken, que claramente él no lo ha jugado, nada más él no le gusta ese género de videojuegos. Y digo, ah, pues está poniendo reseña mala. Exactamente. Pero en realidad ni siquiera lo jugaste. Entonces la gente de Steam se dio cuenta de todo esto y dijo, a ver, chavos, no lo estamos haciendo bien. Estamos cajeteándola. Ajá. Estamos haciendo que la gente... ¿Qué pasó, Mixer? Estamos haciendo que la gente no esté reseñando los juegos de una manera correcta. ¿Reseñando? ¿Así se dice? Sí, porque los reseñas. ¿Es el verbo de reseñar? Sí, yo reseño, tú reseñas, él reseña, nosotros reseñamos, ustedes reseñan, ellos reseñan. Y es vosotros el reseñáis. De reseñando. Vosotros reseñáis. ¡Órale! No, viendo el clase español con el Chicken. A ver, entonces, los están reseñando mal. Ajá. Y entonces la gente, pues, obviamente se mete y ve estas reseñas de gente que ni siquiera ha jugado el juego. Entonces, ahora lo que hizo Steam es darse, algo muy interesante. Sí, es darse cuenta de eso y entonces decir, ok, vamos a tener dos categorías, por así llamarlo. Sí, puedes poner, todos pueden poner sus reseñas, pero sí, o sea, hay que dividirlas. Si tú ya compraste el juego, si tú ya lo has jugado, si a ti se te registra que tienes un tiempo utilizando ese juego y luego haces una reseña, tiene mucho mayor peso y mucha mayor validez que las personas que simplemente porque les cayó gordo el vaquero lo ponen, ¿me explico? Sí, lo que va a pasar es que van los que ya lo jugaron van a poder dar una calificación al juego. Uh-huh. Y los que no, simplemente van a poder poner su comentario, pero no le van a poder dar una estrellita o dos estrellitas o tres estrellitas. Entonces, de esa forma, se mide realmente quién lo ha jugado. Y sí, como dice Chicken, o sea, va a ser, no va a ser así nada más. Ya lo descargué y punto. No, o sea, realmente se va a ver que se haya jugado, que tenga horas de juego, un mínimo de horas, para que tú puedas poner una reseña como jugador del juego. Y entonces, exactamente. Imagínate, ya yo me meto y que tú ya lo jugaste tus 8 horitas, ya yo te voy a creer más a ti, al usuario que nada más entró y por hate. Pero está bien, no, porque mira, hay juegos que tienen mucho hype y que la gente los está valorando muchísimo y que ni siquiera los ha jugado. Exacto. Entonces dices, a ver... O sea, no el caso siempre tiene que ser de un modo peyorativo o negativo, sino que también puede ser un caso positivo, que a lo mejor la gente dice, no manches, está increíble, y no lo has jugado, tampoco sabes. Exacto. Claro, cuando pasa en el lado negativo, cuando le quieren tirar hate a un juego, como bien lo dices, es peor. Pero bueno, hay que recordar que Steam es una de las plataformas más importantes de la industria de los videojuegos. Y obviamente, pues para jugar PC es la más importante. Por eso es que sí, hay que cuidar muy bien todo el tema de lo que ellos puedan reseñar o no. Exacto, a ver, vamos a leer un poquito el chat que yo veo que sube un poquito. A ver, ¿qué dice? No. ¿Qué dice la banda? Que el boss y a que hablen de estadía. Shfile, ¿cuánto tiempo sin verte? Ya sé, Shfile, ya te habías desaparecido un rato. Ah, ¿han jugado Warframe y hecho alguna reseña sobre ese juego? Pues no. No, pero lo vamos a jugar y te vamos a dar reseñas. Lo separan en comentarios y reseñas. Nos gustaría una mesa redonda de ese tipo de temas con todos los bots. Órale, vamos a armar una. Y por acá ponen, cada quien tiene el derecho a opinar de muchas maneras. Claro que sí, Shfile, o sea, todas las reseñas van a estar ahí, todo el mundo puede poner su opinión, pero sí se van a dividir. Y creo que es una lo que pasa es que idea. Lo que no se quiere, a ver, te voy a poner este ejemplo. Alguien que jamás ha visto este canal,
que jamás he detenido a ver nuestros programas. Dice, ay, están ahí dos cuates hablando. No, qué flojera, estos programas están horribles. ¡Pum! Y nos reseñan así, Mixer Latinoamérica. Porque no le gustó un greñudo y una pelirroja. Ajá. Nada más, o sea, ni nos vio, ni nos oyó, ni sabe qué jugamos, ni sabe cómo nos divertimos, ni sabe qué es la reina de los refranes, ni sabe, o sea, nada, nada, nada más así. Sí, se puede, que lo pongan. Sí, pero no, porque pierdes el verdadero sentido de las cosas, Schweil. O sea, creo que ese es el tema. O sea, no hay que hacer cosas nada más por la mera calentura. Es como cuando ves a alguien y dices, ah, ese güey me cae gordo. ¿Por? Exacto. Entonces pues porque ya... me cae gordo, porque tiene cara de que me cae gordo. ¿A que si Penguin o Schweil o ya pone una reseña de llevo? Ya, aquí están mis tantas horas de vuelo con ellos. Uh-huh. Y la verdad es que no me gustaron, pues ahí es diferente, es un peso diferente al que solo se metió y dijo... El greñudo y la pelirroja no Exacto, me van. Exacto. Y no me lo van. Vi, pero no me van. Me cae gorda, ¿por qué? Porque tiene ojos bonitos. Ya por eso me cae mal. Me cae gordo, ¿por qué? Porque es estúpidamente guapo. O sea, no entiendo la risa que obedeció. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿No tienes ojos bonitos? No, yo... Ah, yo ¿No sé. Soy estúpidamente guapo? No. Ah. Bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Yo me despido, donde firmo para ya no conducir estos programas porque estoy sumamente ofendido y sentido porque la... Bueno, más bien lo que vamos a hacer es ponerle lentes a esos ojos bonitos porque no se está dando cuenta, mira nada más, del forrazo que tienes aquí a tu... Eres... A tu diestra. Inmensamente guapo. Hijo, man, muy bien. No eres lo primero que dice, eres... Estúpidamente guapo. Yo no voy a decir eso porque son groserías. ¡Ah! Pero a ver si Chicken Mixer. Entonces, esto es lo que tienes, Steve. Que somos los mejores hosters o no sé qué. ¿Hosters? Los ojos de Jesse son hermosos, ponen. No, llegué tarde. Tienen razón, pero se escucha bien. ¿Saben cuándo sale el Halo Reach en el One? Vamos a hablar de eso cuando esté ya muy cerquita. Nos dicen, las reseñas objetivas son imposibles, pero los puntos buenos y malos en una deben ser justificados. Exacto. En el Game Pass, hola, así se hace, Jess. Hola, hola, hola a todos, sí. Nos decían que éramos los mejores hosters o como se diga. Más bien tú y yo, dile a la gente qué somos. Hosts. ¡Ay! ¿Qué? Hosts. Oh. ¿Cómo es la entonación? Hosts. 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 Ya, sí, tienes que la si boca. Ya no somos hot. Ya no somos hot. Sí somos hot también. A ver. ¿Qué? ¿Tú solita eres qué? Un host. Yo... ¿Y tú qué somos? Host. ¿Y ya si son tres? Host. Sí. ¿Y si es Rocco también? Host y Rocco. ¡Ay, pobre Rocco! Bueno, esa es la cosa. Oye, ¿tú eres fan de Zelda? Sí, estoy muy contenta. De verdad, o sea, yo nomás no traigo mi gorrito de cumpleaños porque traía estos lentes. ¿Tu gorrito de cumpleaños? Pero sí, soy muy fan de Zelda. ¿Y tú sabías que The Four Swords Adventure también está de cumpleaños? Sí, por eso te digo que me faltó mi gorrito, pero no quiere decir que no esté de fiesta porque cumple 15 años. ¿Tú hace 15 años qué estabas haciendo en la vida? Pues, o sea, a ver, ¿cuántos años tenía? Eras un párvulo. No manches, tenía 9. 9 años. O sea, a los 9 años, ¿cuáles eran los mayores problemas en tu vida? Pues llegar a mi casa a jugar fútbol en la fútbol? Calle. Sí. ¿Jugabas fútbol a las 9? Era defensa. ¿Te gustaba que te pelotearan o qué? No, era buena para entrarle así. ¿Te barrías? No, tampoco, porque eso me lastimaba mis piernitas, pero sí, o sea, yo quería llegar, mi mayor problema era que pero mis papás estaban en el súper y yo lo que quería era llegar a jugar a la calle con mis amigos. Oye, pero cuando eres defensa... Te tiran pelotazos porque, pues... Está bien, no me los tiraban porque yo llegaba antes. Oh. O sea, yo veía llegar a alguien y mira, o sea, yo casi tacleada. ¿Pero cómo les quitabas el balón si no te barrías? Así, o sea, llegaba directo al balón. ¿Te chocar así? Con patada, pues así, o sea, quitársela. Con patada. Y si no, o sea, tú eras la clásica defensa que decía, pasa el balón o la persona, pero no las dos cosas. Eso no lo conozco. A ver, imagínate, pasa el balón o pasa la persona, pero no las dos cosas. O sea, si pasa el balón, tú que lo traías, no pasas, porque la patada se la dabas a él. Así, así como el... Mándenos por ahí el meme este del que está haciendo como... Matemáticas. Matemáticos, así.
sí. O sea, me refiero a que si la patada no se la dabas al balón, se la dabas a la espinilla del que la trajera. Ah, ya no. Yo siempre la atinaba. Ah, sí, pero luego te la mueven. Pues no, porque no eran tan buenos como yo. ¡Ah! Adivinaron el movimiento. ¿Qué dicen? Explica mucho. Dice, ¿cuál es el Instagram de la guapa Jess? Ay, pues a ver, que los pongan los robots. Ah. Jess. El de Hannah. ¿Jugabas fútbol llanero, Jess? ¿Sí? Sí. Sí. Eso es fútbol llanero, lo que tú jugabas. Cascarita. ¿En México le decimos cascarita o es como jugar en el potrero, como dicen en Argentina o en Colombia? No sé cómo digan, pero díganos cómo dicen eso. Ahí está. No, pero tú le dio a la mamá, sí me tenía. Yes, el chicken te está albureando, cuidado. No la albureé ahorita. No, de verdad, ahorita no fue albur. Ahorita. No, bueno, a lo mejor en algún momento, pero hoy no. El meme del cuate que suda. Ah, el de las matemáticas. Pensé que apretaba un botón y sudaba. También ese penguin. Me sentí así como, ¿cuál es la respuesta correcta? Pero bueno, sí, la verdad es que, ¿por qué estamos hablando de esto? Ah, de lo que estábamos haciendo hace 9 años. Hace 15 años que salió el juego de Zelda. No, y te tengo que decir que también a mis 9 años, pues, yo veía a mi hermano jugar Four Sword Adventures, porque como les había comentado, mi hermano es súper fan de Zelda, como yo la verdad es que también siempre he adorado Zelda. La verdad es que Four Sword Adventures no lo jugué tanto, estaba más chavita y pues salía a jugar fútbol. ¿Tú jugabas más el Ocarina of Time? Yo jugaba muchísimo. ¿O el Majora's Mask? ¿O cuál era el que te gustaba? El que más jugaba era el Majora's Mask. El Majora's Mask estaba padre porque tiene esta mística de cómo vas ganando las mascaritas y todo eso. Pero bueno, creo que toda la saga de Zelda es una chulada, entonces pues felicidades. Felices 15. ¿Vas a ser chambelana? Sí. ¿Y cuál van a bailar? La de... la de esta de los 15 años, ¿cómo vas? Ah, no, pues sí, me quedó clarísimo. La de esta, la que todo el mundo baila. ¿Cuál que todo bailamos el mundo baila? En mi cumpleaños. Ah, la de... Ahora despierta la mujer que en ella dormía. Así es, muchachos. Oye, a ver, el chat nos ponen al fútbol de las canchas de cemento en Colombia le decimos jugar micro. Micro, ah, muy bien, gracias, Deviant. Oye, mira lo que nos dice allá Art. Dice que eras leñera, directo al tobillo. Así era. Yo, mira, directito. Pero al balón. Tiempo de vals de Chayanne también podemos cantar. Tiempo de vals. Inoportuno dice que el Zelda que más le gusta es Twilight Princess. Dice la chona. Hablando de la chona. Ah, la chona. En México es fútbol llanero o cascarita. Fútbol rápido en canchas de cemento y en la calle era la reta. Pues yo le decía cascarita, pero bueno. Ahora nos vamos a otra noticia que a mí me gusta porque habla de Dragon Ball. Sí, tiene que ver con Dragon Ball y tiene que ver sobre todo con Dragon Ball GT. Porque aquí el tema es que Bandai Namco está buscando darle una mayor relevancia al Dragon Ball GT. ¿Qué es el Dragon Ball GT? Acuérdense que el Dragon Ball GT es una saga que está creada sobre todo por fans. O sea, no es algo que tenga una oficialía, por así llamarlo. Entonces es algo que está creado por fans, pero que despertó mucho interés en la gente, que les ha gustado muchísimo. Y entonces, ¿qué quiere hacer Bandai Namco? Pues añadir todo esto... En un nuevo DLC que sea parte ya oficial de las franquicias de Dragon Ball en el mundo. Así es, y pues la verdad es que, bueno, yo tengo que decir que a mí, pues sabemos que el Dragon Ball, pues es una de mis series, caricaturas favoritas. Uh-huh. Es que hoy todas las noticias siempre que hablo es de mi infancia. Bueno. Pues es que también era muy fan desde que era una niña. Pero es que tú eres una niña, o sea, piensa en esto, el 80% de tu vida ha sido tu infancia. ¿Cuánto tiempo tienes de adultez? Pues poca, ¿no? Ah, pues horas. ¿De cuántos años ven a Jess? O sea, ¿a poco la ven muy traqueteada, cascada o aflojada en terracería? No creo, ¿verdad? Pues no tanto. Pero bueno, la verdad es que esto que es lo de Dragon Ball GT, pues quieren meterlo ya a Dragon Ball FighterZ. Y la verdad es que hay gente que está a favor, gente que no. O sea, como que hay opiniones encontradas. La verdad es que a mí me parece bien, o sea, al final le añades algo más al juego. Que, bueno, sabemos que el FighterZ pues ya está cañón, o sea, el Dragon Ball FighterZ ya trae muchísimos personajes, ya está como muy completo y ahora le quieren meter esto. Hay una revista japonesa que se llama Monthly Beat Jump, que esta revista lo que nos dice es que Goku, sobre todo el personaje de Goku de esta saga de Dragon Ball GT... Que ya es cincuentón.
Lo que pasa es que acuérdate que ahí él era ya rucón, ¿no? Ajá, cincuentón. Sí, sí, cincuentón. O cincuentón. Tal vez más, ¿no? El tostón, ya había cumplido el tostón. La boda de plata. Ya estaba entrado en ayeres. No, ese ya sería de oro. Como dijesen, ya no se cocía... El arroz. No. No, cuando alguien así le dice, tú ya no te cueces al... ¿Al vapor? No. ¿Tú ya no te cueces al primer qué? ¿Golpe? No. No sé si chique mixer, dime. ¿Hervor? ¡Ay, no manches! ¿Eso qué es? Pues a ver, mira, Penguin sí se la supo. ¿Pero qué es hervor? Pues que ya no te cueces al primer hervor. ¿Qué es hervor? Pues que hierve. Te pones a cocer y cuando ya hierve ya estás cocido. Entonces cuando alguien ya, como es ruco, entonces ya dices, ya no te cueces al primer hervor, que ya necesitas más de dos hervidas para cocerte porque ya estás... Nunca había escuchado hervor. ¿Qué es un sustantivo? No. Bueno, ya, hombre. Y ese es el tipo de niña mujer, lo cual la hace muy linda e interesante. Hervor, nombre masculino, acción de hervir. Las langostas se hacen con un hervor. Ah, pero mire, es una acción. Pues claro, por eso ya no te cueces al primer hervor. Ok. Fogosidad y entusiasmo propios de la juventud, ¿ves? Por eso cuando ya estás rux, ya no te cueces al primer hervor también. Dicen que me están corrompiendo. ¿Por qué? No sé. ¿Qué rollo? Dice Art. ¿Conocimiento? ¿Qué? Cocimiento igual hervor. Ok. Cuando sí. Yo también leí conocimiento. Bueno, ahora, ¿qué ataques podría tener el Meteor de Goku de Dragon Ball GT, que está incluido en el Super Spirit Bomb? Además, ¿no? Una técnica que no está revelada. Sí, exactamente, exactamente como bien lo has dicho. Y aparte, bueno, pues vendría un Power Pole y una Reverse. ¡Kamehameha! Oye, pues de momento no hay una fecha para la salida de esto, pero pues ya esperamos que salga en el siguiente DLC y pues todavía ni siquiera hay imágenes. No, no hay Narnia. Lo que sí tenemos, mira, aquí estamos... ilustrando con imágenes de Dragon Ball y esto es muy bonito. Mira qué padre, a ti que te gusta tanto las peleas de Goku. Ahorita ya no hay nada, pero ahorita va a salir. Oye, fíjate que hasta hay gente, o sea, te digo que hay como muchas, o sea, opiniones por ahí encontradas, que hay gente que dice que le hubieran dado todavía prioridad al Goku bebé. ¿Al chiquitito? Sí. ¿Al de la primera serie? Exacto. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que no es tan poderoso como su versión ya de Rukon, de adultón. Pues imagínate, pues es que con... una experiencia. Bueno, pero sí tenía técnicas muy divertidas, ¿te acuerdas? Cuando usaba el báculo sagrado. Sí. Y cuando usaba, ¿qué te parece? La nube voladora. No, y esa nubecita me encantaba. ¿Sí? Siempre lo ayudaba. Era como alfombra mágica. Como de Aladín. Así es. Pues bueno, estamos contentos. La verdad, yo sí estoy contenta porque todo lo que le puedan añadir al Dragon Ball FighterZ, yo feliz de la vida. Y pues, igual y después tienen más personajes en esta opción. En esta noticia, pues, la opción es Goku. Oye, tengo que hacer una corrección. Dragon Dicen que tú no eres... Dice Schweil. Corrección, chicken. Jess es mujer. Ahora te hace una corrección. No eres mujer. Soy un mujerón. ¡Ay, perro! Con Tokio renovadas eso, con el fin de semana. ¡Vámonos! ¡Kamehameha! Ya dijeron que Seto Keiba llega a Jump Force como personaje de DLC... No, no lo hemos dicho. Dicen por acá, Goku fase 4, Seiya, Jump Force me gusta. El ninja morado no pudo olvidar el báculo sagrado. ¿Qué más nos dicen? Nos ponen por aquí, después apuesto que seguirá Goku, Vegeta y Gogeta Super Saiyajin 4. La DVD, yes. Y me ponen que se apuntan a que soy un mujerón. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué te parece? Oigan, a todos los que ya estén esperando el Shadow Die Twice. Sí, que es Sekiro, ¿no? Sekiro. ¡Sale el viernes! Y yo estoy emocionado porque si a ustedes les gustan todos estos juegos que tienen que ver con despiporre, con matanza, con todo es un caos. Bueno, ¿se acuerdan de Bloodborne? Madre santa. ¿Y de Souls? No, bueno, de Dark Souls. Imagínense nada más, estamos hablando de dos de las sagas más importantes de juegos en los que de verdad la carnicería está a la orden del día. Te batallas mucho, la verdad es que son difíciles. Pues son juegos en los que tú ya te tienes que acostumbrar a que vas a morir. Mucho. Mucho.
Y de eso se trata, o sea, de morir. Morir y morir y morir, no desesperarse, morir, no desesperarse, morir, no desesperarse. Morir. O sea, al final es esto, al final es esto. O sea, la gente tiene que machetearle y machetearle y machetearle y machetearle. Y de hecho es justo lo que inoportuno nos está diciendo, el juego nos hará llorar por la dificultad. Claro, no, pero es que sí. Es como, a ver, ustedes que jugaron Dark Souls o que jugaron Bloodborne, no me digan que a las primeras eran ya súper rifados. De entrada tienes que aprender cómo hacer los parries, porque, por ejemplo, en Bloodborne sí se pueden hacer, pero no son nada fáciles. Luego, tienes que aprender cómo ir descontándote a tus enemigos, cómo usar las armas, cómo ir subiendo de niveles, cómo hacerle para descabecharte a 50 vatos al mismo tiempo. O sea, no es una sencilla situación, ¿no? Sí, y pues bueno, entonces tienen que estar muy al pendiente porque a pesar de su dificultad, de todo lo que va a conllevar este juego, pues sale el viernes y pues vamos a estar aquí teniéndolo en el lanzamiento de la semana. Oye, y mira lo que dice Inoportuno, yo con Dark Souls 3 rompí 3 controles por los corajes contra los jefes. Sí. Y te morías, y te morías, y te morías. Pero ¿qué tal cuando los pasabas? Oye, pone por aquí, debían morir más veces que en Devil May Cry 5 dificultad, Dante debe de Dante morir. Dante debe morir, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues así, así es esto, ¿no? Así es esto. Pues sí, pero bueno, entonces estén muy pendientes de todas nuestras transmisiones porque tenemos cosas muy interesantes como en cada transmisión que tenemos aquí, Chicken, Draven, Rocco y yo. Te voy a preguntar una cosa, mi querida Jess. Con toda honestidad, me gustaría que me dieses una respuesta, ¿verdad? Dime. ¿Por qué te da risa? Dice. Te di hoy una. ¿Tienes computadora personal? Claro. Bueno. Mi lap. Ajá. ¿Tienes cámara frontal en tu lap? Sí. ¿Y eres de las... Y me cambio ahí. ¿Y eres de las que hace la ridiculez de ponerle un post-it a la camarita de tu computadora personal? No, no. ¿Por qué no la vayan a estar viendo? No. ¿Por qué no? Pues porque no creo que alguien la vea. ¿Qué se te ha... Sí, pero sí has visto que hay gente que hace eso, que tapa la camarita. Sí, es que no manches. Ay, de hecho, hay una película que, o sea, así que es mundial. Ajá. Que se llama Eagle Eye. Es muy buena. No sé si por ahí en el chat la hayan visto. ¿Pero díganme, qué es una serie? Es de eso. No, no es una película. Ah. Y habla de... Yo cuando la vi dije, voy a tapar todas mis cámaras, hasta la del celular, porque están fuertes. Pero a ver qué tiene que... ¿Por qué me preguntas? Pues alguien aquí en la producción dice que tenía una novia que sí era bien paranoica en ese en esos temas. Sí, es que sí, está fuerte, está fuerte. Bueno, incluso, ¿nunca viste La Casa de Papel? Una serie española muy importante. Sí, también, también la vi. ¿Te acuerdas que en La Casa de Papel... podían, se metían, hackeaban y se metían en celulares? Pero no, también los de La Casa de Papel, muy... Que de mi Alison Parker. Muy, muy inteligentes, porque también taparon las cámaras de todos los celulares. Todo esto es porque de pronto llegamos a una era en la que tú tienes que proteger tu intimidad incluso cuando estés solo. O cuando estés sola. Porque muchas de tus cosas íntimas están en este tipo de aparatos. En las computadoras, en los celulares. Entonces, ¿qué te parecería que alguien a quien tú le estás dando tu confianza te estuviera robando información privilegiada? A la novia, imagínate cómo le pasó allá a los de la producción. No, pero peor aún, a alguien en quien tú estás confiando porque estás descargándote sus juegos. ¿Cómo? Así ¿qué es. Pasó ese chiquitín? Ah, bueno, pues resulta que dicen que hay un supuesto robo de información por parte de Epic Games. O sea, los creadores de Fortnite. ¡Sí! 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 ¿Por? Porque te voy a explicar. Resulta que varios usuarios de Reddit se encontraron con que el lanzador de Epic entra a archivos personales del Steam en la misma computadora de los usuarios sin pedir permiso. Evidentemente, cuando tú lo estás jugando en Xbox o cuando lo estás jugando en PlayStation es diferente, pero cuando lo estás jugando en tu computadora, pues en tu computadora, Jess, no solamente tienes tus juegos instalados. Ajá. ¿Qué más cosas puedes tener en una compu? En tu pues fotos, documentos. Sí, otra vez, póngale el de las matemáticas, cosas, el de las matemáticas. Tareas de la escuela, Facebook, Twitter abiertos. Pues todo tu vida está en la computadora. Por lo menos, mira, lo que dijeron es que el lanzador este
solamente estaba importando las listas de amigos de una plataforma a otra. Como que agarraba tu lista de amigos. Y se las pasaba. Sí, pero una... que eso hasta podían decir... Pasale, no está tan manchado si porque... ¿Pero si alguien ya se está metiendo tus datos? Es así. Ajá. No, ¿qué más no puede pero hacer? Espérate, porque lo que ellos se dieron cuenta es que había un archivo de encriptación que se llamaba localconfig.bdf y ese archivo encriptado tenía información mucho más importante en las computadoras, información mucho más personal que tenía que ver con el IP de los usuarios que estaban allá adentro. Y entonces de eso lo mandaban. Exactamente. Y entonces mira, sí ya está cañón, o sea, ya no es nada más los listas de amigos. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen dentro de estas investigaciones? Bald, que es quien hace el este medio, reporte y esta investigación, dijo algo así. Estamos investigando qué información recolecta el lanzador de Epic de Steam. Estos son datos privados del usuario, almacenados en la máquina del hogar del usuario y no está pensado para ser usado por otros programas o actualizado a ningún servicio tercero. Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ha revelado que el software está haciendo algo para lo que no se tiene permiso. Sí, están en lo correcto, amigos. Solo deberíamos acceder a localconfig.bdf luego de que el usuario elija importar los amigos de... ¡Ay! ¡Eres un asco! Y es que, imagínate, o sea, ahorita lo que yo más o menos veo es que casi el robot del software está haciendo eso sin permiso. Exactamente. Nos están ya... Apocalipsis robótica. Es que el problema, ¿sabes cuál es ahora, mi querida Jess? Que como Epic Games va a lanzar su tienda online para la PC, pues entonces mucha gente dice, a ver, claro, me están robando información para utilizarla en su beneficio, para sacar cosas. Y ver que pues que, ¿qué? Ajá. Sí, pero es eso el tema. Híjole, esto es un tema fuerte. La verdad es que, o sea, imagínate que fueras uno de los que les... ¿Guachicolean la información? Te están guachicoleando y tú ni en cuenta. Pues no sé, a ver, ¿qué dicen nuestros amigos al respecto? A ver. A ver, el archivo es de Epic, están consiguiendo metadata. En el celular todas las apps que instalas vienen de una tienda segura. ¿Qué es lo que todas las compañías hacen? Dígase Facebook, Instagram, WhatsApp. Claro. Debería, pero si aceptaste las condiciones. Nada que algún otro programa no haga en los Android o PC. Si tú no quieres, no tienes que aceptar, pero cuando te dicen aceptas términos y condiciones, ahí les das autorización de que bueno, los acepta, o sea, los términos y condiciones yo creo que todos vamos a aceptar y a veces ni los leemos. Eso es algo interesante. Pues es que ¿quién se puede poner a leer todo eso que es tan letritas tan chiquititas? Ahora, la cosa no es que se metan con los usuarios, sino que se meten con el software de otra compañía. Ese es el tema real aquí. Eso no está padre, la verdad, porque ahí sí ya es un robo de información, como es la noticia real, o sea. Exactamente, es como en esta temporada, no me acuerdo si era en House of Cards o era en, ¿cómo se llamaba la otra serie donde era el presidente? Designated Survivor, o era House of Cards o Designated Survivor, hay una parte donde para ganar la elección roban como información importante de las preferencias de los usuarios y entonces eso lo utilizan en pro de una elección y con eso logran ganar una elección. No me acuerdo si lo hizo Kevin Spacey en House of Cards o lo hicieron en... Creo que sí fue en una de las temporadas de House of Cards. Pero ¿Ya hablas solo? ¿Se dan cuenta? No, bueno, o sea... Sí, es que a ver si se acuerda aquí la gente. Sí. Te ayudan a importar tus datos y se los llevan. Exactamente. Bueno, pues esta noticia es algo importante. Creo que tenemos que seguir viendo cómo avanza, pero bueno... Eso es hasta ahorita lo que tenemos sobre Epic Games y Valve. Y bueno, ahora nos vamos un poquito a un tema que probablemente muchos de ustedes adoren porque seguimos un poco con los Battle Royales. ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, es que no la puedo controlar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo controlar! ¡La patada! ¡La patada está descontrolada! ¡Está descontrolada la patada! ¿Será que soy un jugador de Apex? No seas trampa. Sí, es un jugador. Es la falla de Apex Legends. ¿Qué le pasó a Apex Legends? Cuéntame. Pues Apex Legends tiene una falla en dos de sus personajes. ¿Y qué pasa con esa falla? Pues que de repente, o sea, aprietas unos botoncitos y de repente empiezas a dar patadas mortales. ¿Así como se me fue ahorita la patada? Sí, pero mortales, porque la tuya estaba como convulsión ahí. Convulsionada ahí. ¿Qué me está pasando? Porque ahorita no me podía levantar a dar una patada mortal. Porque yo sí soy un ninja, ¿eh?
No, porque a ti te quiero, pero a la gente sí le podría dar unas patadas. Ok, bueno. Ay, amor. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que la noticia es que nos vamos un poco a Apex, estos Battle Royales que todos adoramos. Y pues Apex Legends no es la excepción porque sabemos que no tiene salido. Mira. Y trabadores. Pero con patada. Exacto. Sabemos que Apex Legends tiene poquitito de haber salido y la verdad es que ha tenido muchísima popularidad dentro del mundo de los videojuegos. Pero sí tiene este error, o sea, al final puedes tener tu bazooka, pero si llega y te aplica la patada voladora... Miren en el video cómo llega el cuate, lo están macaneando ahí, le están dando con todo, y ve, tira patadas y con eso gana. O sea que se convirtió en el arma más poderosa de todo Apex Legends, una patada voladora. Que además se repite, es como si fuera... Es un trabador de patadas. Sí. Mira, ahí estamos viéndolo en una computadora cómo el cuate va con Tokio. Pero mira, le están dando una, dos, tres patadas y pelas gallo. O sea, se acabó. Te llamabas. Mira, fíjate ahí. Él trae una super arma. Le dieron una patada y valió. Y justamente este usuario se llama Reddit Cami. Y él fue el que publicó este video de su computadora en donde podemos ver cómo llega otro usuario y se lo echa patadas. Sí, aquí hay que explicar un poco cómo surge esto, ¿no? Hay un personaje que tiene una habilidad Ultimate que es cancelable, ¿no? Como el Lifeline o como el Bloodhound, que utiliza esta habilidad para cancelar la animación de su ataque cuerpo a cuerpo, lo repites una y otra vez y entonces estos ataques se utilizan rápidamente y ¡pum! Vale, aparece el error y los patines. Exacto, y ahorita Apex pues todavía no ha logrado resolver este error, que la verdad es que sí. Sí te quita muchísimo del amor que le tienes a Apex, porque imagínate, o sea, tú ya te armaste. O sea, sabemos que los Battle Royales pues son de exploración, de machetearle, ir a buscar las casas, armas. Muchos de los jugadores pues ya saben qué armas son las preferidas. Imagínate, estás todo armado con lo mejor y de repente te llegan y te aplican la patada mortal. Y dices, no manches, tanto tiempo y sí, por claro. Un error ya perdí, mano. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues ojalá mis amigos de Respawn pues tomen cartas en el asunto, porque sí, hay que quitar estos errores. Pues ahí está, ¿no? ¿Qué dice la banda? La Banduki dice, se parece a la patada de Ryu. Ese error sí es una patada en para los jugadores. Sí. Un patín en las partes blandas. Sí, es que es como el refrán, ¿no? Que duele más que una patada en... Como el refrán que dice, esto duele más que una patada en... No, pues es que no puedo decir eso. ¿En qué? Pues ahí, como dijo él. ¿En los? No. Pues ahí, ¿no? Pues a un sustituto. ¿Pelota? No. Sí, a ver, ¿por qué me pasa eso si ya sabes que voy a decir? Porque es martes de refranes. Pero ¿cómo? Hay una palabra linda. A ver, dime. ¿Blanquillos? Ah, no manches, qué asco. ¿Por qué asco? ¿Nunca has pedido desayunar unos blanquillos con jamón? No, desayuno. ¿Qué has pedido? Con salchichas. ¡Ah! ¡No! ¡Ya! ¡Vámonos! No se olviden que este viernes tenemos el lanzamiento de Sekiro Shadow Die Twice. Nosotros regresamos con el especial. Yo pido desayunar a veces. Nosotros regresamos con el especial de The Division 2. No se vayan. Y nosotros nos quedamos en el chat leyendo sus sinónimos que están muy divertidos. Gracias. Estas fueron las noticias de la semana. Yo soy Jessica Bullman. Yo soy Chicken Mixer. Regresamos de Division 2. No se vayan.